visita en el Centro Ceremonial Otomí, en pleno búnker de la concentración de Julio César Chávez Jr., nos encontramos con esta publicación de la revista The Ring, con fecha de marzo del 2012. Ya han pasado 5 años. Desde entonces, el mundo del boxeo pedía este combate entre el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. El primer face to face en esta gira promocional, Saúl Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr., el primero aquí en la Casa del Boxeo. Hoy ya es una realidad y estamos a menos de 2 meses de vivir este enfrentamiento que paralizará por completo al país. Yo creo que después de ese tiempo, este es el mejor momento en que la pelea llegó para los dos. En términos mediáticos, económicos, de todo, yo creo que es el mejor momento. Julio se entrena de lleno para el compromiso y el buen humor es clave, incluso a costa de burlas referentes al odiado rival. Canelo, ¿quieres pelear con Triple G? ¿Qué le ha hecho el pollo? Es la respuesta de Canelo. El peso de Julio es la gran incógnita. Por eso el Canelo y su equipo pusieron una cláusula en la que por cada libra que se exceda, pagará $1,000,000. Pero eso no le preocupa a su equipo de trabajo. Te lo digo, faltando 4 semanas, lo quiero tener en 170 libras. E ir bajando ahí progresivamente porque el cuerpo lógicamente va apretando más. Las preparaciones son muy fuertes ahorita. El peso lo va a dar. Como siempre lo hemos hecho, sin problemas. Bueno, en el caso de todos mis atletas, nunca hemos fallado en la báscula. Por su parte, Ignacio Bristain, considerado uno de los mejores entrenadores del planeta y miembro del Salón de la Fama, está impresionado y contento con el buen trabajo del Junior. No, ha estado metiéndole muchas ganas y eso de la indisciplina, eso no la entiendo. Yo creo que lo que pasa fue la desatención y los cambios constantes de entrenador, lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahora se ha aplicado y no me queda más remedio que entregarme completo para trabajar con él. La fecha se acerca y la temperatura va subiendo. Canelo ante Chávez Jr. por Box Azteca 7, 6 de mayo. René Romero, Azteca Deportes.